decir un quizás un tipo de planteamiento, ¿no? Así con algunas intersecciones que creo yo que van a ser estas circulaciones verticales que van a ayudar al hospital, ¿no? Después de esto Okay. lo he estado haciendo de esta manera, más o menos, y bueno, acá, ¿no? Por este lado también identifiqué una vía. O sea, en hospitales hay dos vías, ¿no? Una que es para uso mixto, así lo he puesto yo, y una para uso técnico, donde van a estar doctores, enfermeros, quizás ambulancias, ¿no? Uso más privado, y Okay, el uso sí. mixto, que es para esto, ¿no? También como referentes he estado viendo, ¿no? Este arquitecto, ¿no? Alfonso Casares, que, bueno, es un arquitecto importante mundialmente en salud, ¿no? Y he visto más o menos cómo lo está planteando. Entonces, más o menos cómo lo está planteando, ¿no? Y bueno, analizando este Okay. proyecto, las circulaciones, ¿no? Públicas, que son más, son directas. O sea, en hospitales tienes que, son circulaciones directas que te llevan a los espacios necesarios, pero que no tengan relación directa o que se podría decir que estorben a lo que es privado, de uso técnico, de uso de doctores, de uso de pacientes, de camillas, de todo esto, de esta circulación, ¿no? He estado Sí. analizando y ya, así, o sea, en base a esto lo he estado haciendo, ¿no? Okay, En base a esto entiendo. lo he estado haciendo y después de esta identificación, ¿no? De las vías, llegué más o menos a esto, ¿no? O sea, más o menos a tú cómo lo trabajas, ¿no? También creo que es un de Barclays Ingalls, así también, ¿no? O trabaja con lo más. Entonces, ahí me he quedado. Okay, Hasta okay. ahí es todo lo que tengo. Ahí es, no sé si voy bien, no sé si voy mal, aún no tengo un concepto, no sé si tengo partido, no sé si tengo concepto también. Y bueno, entonces, es por eso en esa desesperación que te escribí. Ok, a ver, iniciando por la parte que hiciste del concepto. Digo, la verdad es que sí es algo muy, no sé cómo decirlo, complicado como lo dices. Y yo no soy tampoco ningún profesional, pero sí me he adentrado y me ha gustado desarrollar como esta parte del concepto, ¿no? Tuve un profesor que nos comentaba que muchas veces no nos tenemos que ir directamente enfocados a lo que es el proyecto en el concepto. O sea, digo, está bien tu desarrollo, no lo veo mal. Sin embargo, esta parte que tú desarrollas de paciente, rehabilitación, confort, bienestar y comodidad son cosas que ya tienen que ir adjuntas en el proyecto desde un inicio. Pues entonces, ese no sería tanto como el concepto. O sea, ahí podrías, no sé, en lugar de que te enfocaras en el uso de lo que es el hospital, puedes enfocarlo en, no sé, en alguna temática. Por ejemplo, déjame buscar un proyecto que hice para mostrarte. Ok, mira, este es un proyecto, digo, muy rápido, que fue una repentina. La verdad, ya viéndolo bien, no me gustó cómo está bien realizado. Este es un proyecto ubicado en Villahermosa, Tabasco. Y ya, pues yo le puse este concepto, ¿no? El nombre, pues, introspecta, ¿no? Y bueno, el objetivo general es que sea un hospital equipado con 100 camas y pues nada más, ese era como el objetivo y bueno, nos daban el terreno y todo. Entonces, lo que yo empecé a hacer aquí es a poner los datos generales, ¿no? O sea, muy rápido porque no teníamos mucho tiempo, entonces pues, empecé a ponernos dónde estaba ubicado. Qué había en esa zona, también lo que es el clima, y luego, pues otros proyectos importantes en la zona también, como de referencia. Luego, pues ya lo que es el proyecto como tal, lo que ocupaba. Luego aquí comencé a definir el programa arquitectónico por áreas, ¿no? El exterior y bueno, más o menos consulté documentos en donde veía qué áreas tenía el hospital, ¿no? A ver, pero lo que te quería compartir es como el. Ah, bueno, primero tengo aquí los usuarios. Análisis somático, muy sencillo, nada más para ver cómo podía orientar las entradas. Listado de dependencias. Dividiendo desde zonas públicas, semipúblicas y privadas. Ah, entonces aquí ya viene como la parte que yo desarrollé el concepto. Es importante desarrollar y trabajar varias como variantes o varios conceptos, no solamente enfocarnos en uno. Por ejemplo, yo desarrollé el primero, que
que yo puse que es proveniente del lugar, la ubicación y usos, por ejemplo. Entonces desarrollé un mapita rápido de Villahermosa y el hospital como tal. Entonces aquí desarrollé algo muy similar a lo que tú hiciste, de hecho, que el hospital, pues son servicios de salud, es de atención social, público, y es de acceso general. Y bueno, así fui desglosando esta parte, ¿no? Que fue, digo, muy como estudio del lugar y relación de lo que había en el Villahermosa y lo que es el hospital. Luego, como variante 2, tengo esta frase que es: en un hospital se busca preservar la vida humana. Ese ya es como algo que se busca lograr y el objetivo de un hospital, que es conservar la vida, ¿no? Entonces, de esta palabra vida, yo desgloso pues todos estos elementos, como que la vida es tiempo, la vida es sentido relativo. Y bueno, de aquí ya es muy ambiguo porque cada quien le puede dar la interpretación que quiera. Y eso es lo padre, ¿no? Que cada quien le da su interpretación y de ahí podemos partir. Por ejemplo, yo de este lado de la vida me fui al descubrimiento. Y del descubrimiento a la introspección, y aquí me llamó la atención como esta palabra, ¿no? Y entonces dije, ah, pues, ¿qué es la introspección? Es la imaginación. Y nos preguntamos en este punto de la introspección, ¿qué es lo que vemos realmente? Y bueno, también yo puse que, ¿cuál es el sentido de la vida? Así fue como yo, como fui planteando, ¿no? Como variante 3 ya agarré la palabra de introspección y puse la introspección hacia nosotros mismos, valorando lo que somos o fuimos, y al momento de padecer enfermedades o sufrir, vemos realmente el impacto de nuestra vida, lo valioso que es o lo valioso que fue esta vida, ¿no? Ya bueno, aquí de introspección ya hago otra, como otra... Exprimo este concepto, ¿no? De lo que para mí significa. Entonces, estos son como experiencias que yo busco transmitir en este lugar. Por ejemplo, experiencias como, no sé, la vida, a que te lleves a preguntar quién eres, que te genere un estímulo de curiosidad también. Entonces, aquí usé este concepto de introspección como punto de partida. Y buscando más que nada generar una experiencia en el lugar, o sea, qué experiencia quieres lograr en cierto proyecto, ¿no? Entonces aquí ya comencé a como a hacer un diagrama de zonificación, en donde fui poniendo pues nada más como las áreas, ¿no? Entonces, como yo buscaba generar como introspección, aunque ahorita ya pensándolo bien no estoy tan de acuerdo en cómo lo desarrollé, pero busqué por medio de la introspección generar un lugar que desde afuera te preguntaras qué es ahí dentro. Entonces la fachada iba a estar resuelta de cierta manera que no te dijera ningún indicio de lo que es ahí dentro, o bueno, muy pocos indicios de lo que es. Y dentro del proyecto iba a tener como estos espacios y lugares en donde pudiera reflexionar, relajarte, no necesariamente que tuviera una condición de hospital, claramente sí tiene que tener esta función, pero no, o sea, no como todos los hospitales, pues que, como están planteados. Por ejemplo, ibas a usar vegetación, estos volúmenes ciegos que no te dijeran ningún indicio. Y por ejemplo, aquí pongo traduciendo el concepto de introspección con volúmenes reales. Entonces iba a poner como elementos verticales. El ser humano, el usuario está invitado a descubrir el lugar. Entonces, desde un momento en que tú estás fuera del proyecto, te da curiosidad por qué hay dentro del proyecto. Y bueno, aquí pues es importante realizar estos bocetos para, no sé, ir definiendo, jugando. Con estos volúmenes, por ejemplo, podemos darle cierto, no sé, un área que sea un volumen y luego otra área que sea otro, planteando los ingresos, qué elementos podemos usar y
Pues más o menos así desglosando los elementos, el concepto inicial, ¿no? Y lo que buscamos transmitir, la experiencia que buscamos transmitir. Entonces así fui desarrollando cómo podemos ir generando esta experiencia por medio de ciertos volúmenes y flujos para que funcione también el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí coloco esta como especie de recorrido en la vegetación. Es un lugar en donde se fomenta la vida, por ello se llevará a cabo la naturaleza y habrá una vinculación directa con el proyecto y la naturaleza. Por ejemplo, también se fomenta y protege la vida con estrategias ecoarquitectónicas, ecoamigables. Y así yo fui desarrollando como esta especie de volúmenes entre trabajando en planta y dibujos rápidos, sencillos. Fui como desglosando y desarrollando el proyecto. Luego aquí ya tengo las vinculaciones un poquito más trabajadas. Por ejemplo, claramente aquí tienes que ver referencias, ¿no? De proyectos. Y a mí me gusta trabajarlo a mano, pues porque es una manera muy rápida de hacerlo y si me equivoco, hago otra hoja y otra hoja y sin miedo, pues. Entonces, pues un hospital tiene ya una función establecida o ciertos recorridos que ya son establecidos. Por ejemplo, el acceso al área de urgencias, ¿no? En el área de urgencias hay que tener un área donde pueda entrar una ambulancia y dejar ahí a los pacientes en urgencias. Luego de ahí, pues ya está una recepción o lo que se llama triaje, aquí le llamamos así. De aquí pues ya se desglosa hacia las salas de espera y aquí pues si te das cuenta pongo como conexiones a las áreas verdes, jardín y esto es parte también del concepto que yo fui desarrollando. Entonces, por medio de estos recorridos y las formas yo voy traduciendo mi concepto inicial, que fue lo de introspección más o menos. Bueno, entonces sí, ya desarrollo más o menos las vinculaciones y ya me voy dando cuenta de cómo puedo hacer que el proyecto funcione realmente. Pero si te diste cuenta, inicié nada más con unos dibujos muy abstractos y nada más definiendo como el programa, lo que iba a tener más o menos, y ya de ahí ya lo fui como traduciendo poco a poco. Muy interesante como lo cuentas. Sí, o Muy sea, interesante, sí. es difícil, yo sé, pero la verdad no soy ningún profesional, pero sí te invito a como que realices estos bocetos y búsqueda, ¿no? Así como de que no te enfoques tanto en lo que es el proyecto, sino como en algo del lugar, en qué experiencia buscas lograr, y por medio de ello ya puedas ir como traduciendo el proyecto, desarrollándolo. Ya de ahí, o sea, ya lo pasé a digital y fui fui dibujando el proyecto, ¿no? Ya en digital, cuando ya tuve las vinculaciones, la vinculación, ahí me consumió el tiempo, la verdad. Sí me hubiera gustado realizarlo más a mano. Bueno, yo, para hacer el proyecto funcional, pues ya tienes que tener ciertas áreas, ¿no? Metros cuadrados y restricciones. Siguiendo más o menos eso, yo desarrollé este proyecto en donde tuviera las circulaciones. En el hospital se centran mucho en las circulaciones, bueno, más bien privadas para los doctores y ya lo que son los pacientes. Entonces, pues generé esta especie de recorridos en donde pudiera generar estas dos circulaciones desde los pacientes, desde el área de urgencias, por ejemplo, hasta los ya otro tipo de servicios. Digo, ya esto es el proyecto, pero pues aquí más que nada, no sé si esté bien desarrollado o no, pero yo seguí el concepto, pues hasta el final, intenté sacar lo más que pude el concepto. Por ejemplo, generé esta especie de jardines aquí en estas áreas, buscaba no tener una conexión directa desde lo que es el área de servicios a lugares más privados. Y bueno, entonces también lo traducí eso en lo que es la fachada, que otra cosa muy importante es que no hagamos fachadismos, o sea, no copiemos fachadas o no saquemos así como de Pinterest o algo, ¿no? Entonces yo, más o menos de la idea que traía de inicial,
pues ya desarrollé los volúmenes, que esto me quedó real mal, o sea, siendo honestos, este volumen lo tuve que sacar porque tenía que tener una capacidad de 100 camas, entonces tuve que levantar este edificio para que pudiera tener la capacidad necesaria. Y bueno, pues nada más es, digo, es un trabajo, un ejercicio de repentina, pero pues más o menos nada más te lo compartí para que vieras cómo yo desarrollé la sí, parte sí. del concepto. Pues si te diste cuenta, al inicio sí me enfoqué en el hospital como tal y en la zona, y luego ya de ahí fui como agarrando ciertas frases o ciertos elementos que yo quería aplicar en el proyecto. No necesariamente el partido se nace de cómo yo lo estoy planteando, ¿no? De una grilla, de orientaciones. Puedes desarrollarlo en base a claramente, ¿no? El concepto y sin tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Sí, o sea, es que el chiste es que tú vayas agarrando los elementos, pues, de y los vayas aplicando. Mientras más justificado esté el proyecto, pues mejor. Y que sea acorde a, ¿no? Ya, ahí termina, ¿no? Tu proyecto. Sí. Bien, bien interesante, ¿eh? Todo eso. Ah, entonces tu desarrollo es todo así. Comienza siempre con bocetos, ¿no? A mano. Sí, la verdad, sí, o sea. Bueno, comienzo haciendo, ya comienzo haciendo un estudio del lugar, ¿no? Para ver qué condiciones tengo. Y ya de ahí, pues ya lo, poco a poco voy agarrando ideas y lo voy desarrollando. Pero sí es la idea, pues, ir justificando el proyecto, pues, con el estudio y todo, y el concepto. Pero wow, claro, sí, sí. Sí, como lo contaste, sí, todo, o sea, se ve interesante, ¿no? Todo tiene como que una relación, ¿no? El porqué de tal, el porqué, y bueno, sí, ahora con esta, mira, tipo asesoría, ¿no? Ya me has aclarado bastante, varias dudas que tenía.